Muy bien, chico. Vamos a la nube. Gracias. Son mamíferos marinos, animales que vivieron muchísimos años en tierra firme y después se adaptaron a la vida acuática. En la parte superior de la cabeza tienen un orificio, se llama espiráculo, por donde emiten su sonido, también para comunicarse entre ellos. Escuchen y observen. Más duro, más duro, más duro. Gracias, muchísimas gracias. En su cabeza tienen sus ojos, a 15 centímetros de los ojos tienen sus oídos, bastante pequeños, pero alcanzan a oír todo. Tienen 84 dientes, mostremos eso. Gracias. Los tienen alineados, solamente para capturar, no para masticar. Pueden pasar un pescado de 1,5 kilos a 2 kilos. Tienen 4 aletas en su cuerpo, mostremos las pectorales. Gracias. La dorsal es la primera que presentan cuando están navegando. Ya se la vamos a presentar. Vamos, la dorsal, ahí está. Y ahora les va a presentar esa bella cola que él tiene. Muy bien. Él ahora va a soportar todo su cuerpo solo en la cola. Van a ver toda la fuerza muscular que tiene en su cola. Va a salir a la superficie, preparen cámara, para que lo puedan apreciar, observar, y aquí está, subes un poquito y vamos. Gracias. Estas son de la especie Turcio truncatus, reconocido como delfín nariz de botella. Alcanzan a crecer hasta 3,5 metros. Alcanzan a pesar de 250 a 300 kilos. La velocidad de ellos es de 45 a 50 kilómetros por hora. Detrás tenemos dos delfines más, que se llama Rosie y Swanee. Swanee es la hermana de Intin, que tiene 14 años y también nació dentro del escenario. Rosie es la mamá de los dos. Ahora preparen cámara, porque voy a invitar a Intin a tocar esa boya. Esa boya se encuentra a 8 metros de altura. ¿Estamos listos? ¡Vámonos! Ahí está. ¡Gracias! Esta especie se encuentra más en la desembocadura de los ríos, más cuando tienen cría. Pueden tener una cría durante 3 años a 4 años, pero solamente una cría. La amamantan durante 2 años y medio, hasta 3 años. El tiempo de gestación de un delfín es de 12 a 13 meses. Vamos a seguir con él. Lo voy a invitar a subir a la plataforma. Va a estar en toda la superficie, al lado mío, frente a todos ustedes. ¿Estoy listo, bebé? Vamos. ¿Está bonito? Ahí está, bonito. Mira, mira, mira para la foto. Lo vamos a repetir. ¿Listo? Miren, vamos. Miren para la foto. Uno, dos, mira. Ahí está. Gracias. ¿Me puedo grabar? Los delfines y el resto de animales del escenario son embajadores de todos nuestros animales del Parque Nacional Corales de Rosario. Ellos están aquí para enseñarnos que debemos quererlos, apreciarlos y también respetando nuestros recursos naturales. Con esto nos despedimos. Le vamos a decir adiós a todos. ¿Estoy listo? Vamos a decirles adiós a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Chao para todos. Gracias. Señores, muchísimas gracias. Y que tengan un feliz día. La foto. Suerte para todos. La foto. Gracias.